Muy bien, chicos, muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de educación física. Espero que estén muy bien. Ya estamos ya un poquito ya temprano, ¿verdad? Pero yo espero que también ya hayan desayunado, ya estén listos, que ya se hayan preparado ya con su ropita para poder hacer actividad física, sus zapatos, ¿verdad? Todo listo, todo listo. Y espero que con ese ánimo, ¿verdad? Que siempre nos mantiene, que siempre nos caracteriza. Espero que estén listos, ¿sí? De por sí me da gusto poder verlos ahí que se van incorporando poco a poco. Gracias, de verdad, gracias por su presencia. De verdad, les agradezco bastante. Y también felicitar a aquellos chicos que ya me enviaron la actividad, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Y a aquellos que todavía no lo han enviado, traten de hacerlo lo más pronto posible, porfa. Sí, siempre se les da su tiempo. Y no se les va a bajar nota por eso, no, hombre, tranquilos, ahí tampoco les he puesto así algo fuera de que no puedan alcanzar o puedan hacer, sino que algo bien sencillo. Y gracias a aquellos que ya lo enviaron y a aquellos que no, pues vamos, vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Yo sé que son muchas cosas que tienen Profe, ahí. Hola, hola. ¿ha contestado algún correo de Ajá, recibido? es que eso es lo que les iba a decir despuesito. Gracias por acordarme de que yo sé que algunos esperaban de que yo les contestara el correo, pero no he tenido ni el chance ni de eso. Solamente lo he ido revisando, abriendo el documento de su actividad y de un solo iba ingresando la nota. Entonces ahí eso hacía que me atrasara un poquito más. Entonces para que ella la nota estuviera lista. Le doy seguridad de que si usted me envió, hasta incluso hubieron compañeros que lo enviaron hasta 4 o 5 veces para asegurarse de que sí, ya me llegó. Pero si usted está seguro que lo envió, no se preocupe, no se preocupe, que si ya lo tengo acá recibido, solamente que sí, no se lo he podido contestar. ¿Sí? En algunas cosas ya le van a ir notando que después a sus tutoras o tutores les voy a mandar un mensajito. Les voy a decir sobre aquellos chicos y chicas que todavía falta, ¿verdad? Para que ellos sepan de que, pues sí, en la materia falta todavía algunos chicos todavía. Entonces, no se preocupe, no se preocupe. Si usted está seguro que sí lo envió, colocando bien mi correo, ahí lo tengo ya. Son casi 240 correos que he revisado de tercer ciclo y bachillerato, un poquito más si es posible, y los he ido revisando y los he ido ya ingresando. Así que no se preocupe, no se preocupe y todo va a estar bien, ¿sí? Ahora, chicos, ¿qué vamos a hacer el día de ahora? Obviamente vamos a ver lo que es un video para reflexionar. Espero que este video de por sí ya lo tenía guardado desde hace bastante y un pensamiento que siempre quise exteriorizar sobre este video. Ya que ustedes son los chicos que ya van de salida, ¿verdad? Son de general y ya este es su último año. Así que espero que les sirva este video. De hecho, es para que ustedes decidan bien qué van a hacer después de acá. Después, vamos a hacer de una sola vez la actividad física. Se recuerda que se la quedé debiendo. Se la quedé debiendo. Y vamos a tratar de hacer una rutina muy, muy divertida. Muy extenuante, pero muy, muy satisfactorio de hacer, ¿sí? Muy bien, así que vamos a ver en este momento lo que es el video. Chicos y chicas, espero que de verdad les haga reflexionar muchas cosas de lo que piensa hacer después de acá. Este es un video de un canal de YouTube que se llama La Puya, que es de Colombia, ¿sí? Pero menciona algunas cositas que en realidad son bien mínimas sobre ese país, pero que son muy acertadas en muchas cosas y que nos puede llegar a pasar a nosotros. Si usted ya la conoce, pues qué bueno, qué chévere, pero acá también se trata de reflexionar en ciertos puntos y también elegir qué vamos a hacer después de acá, más que todo de su parte, ¿verdad? Que ya van a ir a la universidad, ¿sí? Dura un poquito, pero es muy, 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 muy bonito de ver. Espero que le sirva y después hacemos lo demás. Y ahí surgen los comentarios y ya después a ver qué me dicen, ¿sí? Vamos a verlo en este momento. ¿Sabes cuál es el secreto del éxito? Elegir una carrera que te haga feliz. Porque si tú eres feliz, todos a tu alrededor lo serán. Si eliges tu vocación, no habrá decepción. Y no sentirás que trabajas un solo día de tu vida. Podrías hacerlo gratis. Así que piénsalo. ¿Qué cosa harías por el resto de tu vida sin aburrirte un solo segundo? ¿Qué es eso que te hace latir el corazón? ¿Que te quita el sueño? ¿Que te hace vibrar? No dejes que nadie corte tus alas. No importa tu género, tu color de piel, no importa tu situación social o económica. La pobreza
está en la cabeza. Cuando tú quieres, puedes. ¿Alguien tiene un balde por ahí que estoy como mareada, como rebotada? Si fuera así de fácil, todos seríamos felices. Y pues no lo somos. Escoger la carrera que uno va a ejercer por el resto de la vida dio, da y dará dolor de estómago. Para eso, tienes que escuchar a tu corazón. ¿No has sabido escucharlo? Y mi corazón dice que se calle, señora. Y que mejor exploremos algunas de las dudas que cualquier persona tiene cuando se gradúa del colegio y debe elegir una carrera. Para eso invitamos a Confucia Carreras para que se desahogue con nosotros. Pues tengo que elegir una carrera que me guste o que me dé plata. Obvio, a mí me gusta la plata. Piénselo dos veces, hasta tres veces. Puede que usted esté mirando su futuro financiero y eso es válido. Y que usted tenga en cuenta primero lo que necesita el mercado para ir a la fija. Pero, por un lado, cuando usted termine su carrera, las necesidades del mercado pueden ser otras. Entonces estudie una carrera que no le gustaba. Y ese sacrificio no le va a asegurar ni siquiera la plata. Por otro lado, puede terminar ganando bien, pero siendo muy miserable. Metido en una carrera que no le gusta. Y que por esa razón quizás lo va a convertir en una persona que hace su trabajo a medias. Más bien le recomendamos hacer esto. Fíjese en sus habilidades y qué quiere hacer con esa carrera. Y si eso le da dinero, genial. Y si no, también. A veces la gente con plata también es miserable. Bueno, pues para ustedes es muy fácil decirlo. Pero a mí me ha tocado muy duro y necesito una carrera que dé plata. Y pues si no da plata, al menos una barata porque no me la puede costear mi familia. Pues bueno, de entrada ese argumento la va a hacer todavía más miserable. Porque igual, por más barato que sea, va a elegir algo que no le gusta. Tiene que fijarse en esto. Aquí no vamos a hacerle una oda al ICETEX. ¡Oh, ICETEX! ¡Qué pobre me tenés! Sí, yo sé, pero es un recurso que puede considerar. Búsquese becas y medias becas. Fundaciones que apoyen a estudiantes, cooperativas que le den subsidios. Pregunte en la universidad cómo lo pueden ayudar con su matrícula. Por otro lado, esas carreras que parecen muy caras se encuentran a precios accesibles en universidades públicas. Es jodido entrar. Pero nuestro consejo es simple. Si lo rechazan la primera vez, no abandone ahí. Siga estudiando y vuélvase a presentar. Tenemos el caso de la vida real de una persona que se presentó 8 veces a medicina en la nacional y lo logró. La octava fue la vencida. Y le queda otra opción. Si ve que la universidad está muy cara, trabaje y estudie al mismo tiempo. No es lo ideal, pero muchísima gente ha sacado su carrera así. Pues muy lindo y todo, pero mis papás están obsesionados con que yo estudie la carrera que ellos quieren. Y pues si ellos se sacrificaron por mí, pues ahora me llegó el turno. Sí, entendemos. Hemos visto casos de personas que son presionadas por sus familias, que tuvieron que estudiar derecho porque su mamá es abogada o su papá es abogado, o que tuvieron que cumplir el sueño frustrado de sus papás y estudiar la carrera que ellos siempre quisieron estudiar y no pudieron. He ahí el problema. En esos 3 casos la decisión tiene que ser egoísta. Y si le dicen que no se la pagan, pues páguesela usted con el consejo que le dimos antes. No es lo ideal, pero ajá. Es mejor este esfuerzo que pasar muchos años tragando veneno. Entonces, si se va a sacrificar, sacrifíquese por usted. Yo estoy súper convencida que la carrera que voy a elegir me va a encantar. Me he visto un par de capítulos de Doctor House y me parece la verga ser médico. Otros amigos están matados con suits y quieren sí o sí ser abogados. Pilas con carreras que están de moda. Tengo un poquito de criterio al tomar esta decisión. Además, por experiencia propia les decimos que uno siempre elige a ciegas lo que va a estudiar en la universidad. Nosotros pensamos que estudiar periodismo nos iba a llevar a recorrer la Colombia profunda. Y henos aquí, de youtubers. Pero antes de mandar todo al carajo y que le dé una crisis de ansiedad, tómese su tiempo para elegir la carrera que le gusta. No le dé miedo meterse a una clase en la universidad. Escribirle a un par de profesores de la carrera que tienen la mira. Hablar con gente que se haya graduado de eso. Mirar los currículos detalladamente. Preguntar. Apóyese en sus profesores y en sus papás para hacer toda esta vuelta. E incluso si tiene el dinero, metas en un curso y tantea a ver qué tal le va. Bueno, pero supongamos que ya elegí lo que quería. Pero a mitad de camino me doy cuenta de que no. Que esa vaina definitivamente no era lo mío. Yo vi Doctor House y me di cuenta de que no podía dar diagnósticos súper especializados. ¿Qué hago? Tiene 3 opciones. Cambiarse de carrera, hacer un doble programa con algo que le guste o abandonar el barco. Las 2 primeras son problemáticas porque o usted tiene que hablar con sus papás y decirles que esa plática se perdió. O hacer un esfuerzo tremendo para estudiar al mismo tiempo otra cosa. La 3ª opción es tal vez la más difícil de tragarse. Porque usted va a sentir que abandonar los estudios es rendirse. Tirar su vida al abismo. Pero no, tranquilo. Muchas veces los estudios se abandonan para tomarse el tiempo de hacerlo bien. Aprenda a cagarla. Pero no le tenga culillo a eso. Al fin y al cabo, en unos años, nadie se va a acordar de ese fracaso. Y nadie lo va a felicitar por haber escogido esa carrera que tanto le dolió. Haga lo que sea necesario para tomar la decisión correcta las veces que sea necesario. Ay, pero bueno, no todo está tan mal. En un test que hice en el colegio me salía que yo tengo el perfil para ser ingeniera. A mí, la verdad, no me trama esa vaina. Pero pues eso fue lo que arrojaron los datos, ¿me entiendes? O sea,
Sí. Y esa prueba se veía súper profesional. Era como de 1960, algo así. Tenga en cuenta esas pruebas, pero no les haga caso del todo. Muchas veces uno piensa que el problema en elegir la carrera de los sueños recae en uno. Pero seamos realistas. Usted sale del colegio, tiene unos 17 años, no sabe dónde está parado y tiene que tomar la única decisión que va a cambiar el resto de su vida. A los 30 años tampoco sabemos dónde estamos parados, pero frescos. ¿No creen que es ridículo que todo el peso de esta responsabilidad recaiga en ustedes, los estudiantes? Aquí es donde las universidades y los colegios se vuelven vitales. Para guiar a los estudiantes para que conozcan realmente lo que les gusta, para mostrarles la cantidad de carreras y oportunidades que tienen los estudiantes cuando se gradúan, para darse cuenta a tiempo cuáles son las habilidades de los estudiantes para explotarlas y para hacer un puente menos traumático entre el colegio y la universidad. Y todos esos temas les competen a ellos porque según el Banco Mundial, 42% de los jóvenes colombianos que entran a la universidad desertan en los primeros años. Porque entre el 12 y el 13% de estudiantes abandonan sus estudios cada semestre. Porque tener un título, el que sea, no le garantiza tener un buen trabajo. Y porque los más afectados por este sistema son las personas que menos oportunidades tienen. Que no pueden acceder a la universidad o no tienen plata para mantenerse cuando ya están adentro. Uf, si ven, papás, ayuden un poquito. Va muy bien. Quisiera escuchar algo de ustedes, no sé. Que de por sí es algo muy interesante de ver y que de por sí ya se los tendrían que haber dicho, ¿verdad? Que lo que es la verdad, ya después de salir de lo que es el colegio, que va a ser de su vida, ¿verdad? Interesante, algunos están diciendo ahí, dice Steven que les sirve, muy bien. Espero retome muchas cosas. No sé si alguien quisiera opinar de lo que vio o algo. Si ya le ha cambiado la perspectiva en este momento de lo que va a estudiar. No sé, alguien que quisiera participar. ¿No? Muy bien. Por cualquier cosa, yo le voy a dejar acá, chicos y chicas, el link o el URL de lo que vieron acá en este momento. Por si les gustaría volverlo a ver, ¿verdad? Muy interesante de ver. De haber sabido yo eso también hace bastante tiempo, hace años, que yo al principio, después salí de bachillerato, quería estudiar ingeniería en sistemas porque supuestamente me gustaba, ¿verdad? La computación y todo eso, más me di cuenta que no. Abandoné y de ahí quise estudiar derecho. Y después dejé de estudiar y quise retomarlo y no sirvió. Pero de ahí escogí la carrera de profesor de educación física y ahí me gustó bastante. Y muy, muy trabajado, eso sí, ¿verdad? Trabajar y estudiar es muy difícil, pero ahí para que tomen en cuenta muchas cosas que mencionan ahí, ¿verdad? Espero que les haya servido bastante, de verdad, de verdad. Y ahí lo puede ver muchas veces usted ahí, si de verdad ahí le quiere impulsar un poquito. Ahí decía algunas cositas sarcásticas, somos gente ya adulta, ¿verdad? 17, 18 años, tienen así entre edad. Y son cosas que se entiende, ¿verdad? Un poquito de risa, pero son cosas que de verdad, son cosas que se tienen que decir, ¿sí? La cruda verdad, la cruda verdad. Y eso de mi parte, ese es mi granito de arena para ustedes, que espero les sirva de manera positiva, ¿sí? Muy bien, ya después se los voy a mencionar a los que están en primer año, pero el otro año, ya cuando estén en segundo. Lástima que no los puedo decir con los de tercer año. Ahí sí no me puedo yo meter, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a ver lo que es la rutina que les tengo para el día de ahora. Muy, muy chévere, muy interesante. Ese solamente lo apliqué con los chicos de básica y creo que con ustedes no. Entonces, acá les voy a mostrar la pantalla de lo que van a hacer en este momento, que se llama... Uy, el sonido del bus, que se llama el Alfabeto Challenge, ¿sí? Ahí pueden notar que aquí está todo el abecedario completo, y en cada uno de cada letra está un ejercicio específico y el número de repeticiones que tiene que hacer por cada letra. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo? Yo colocaba una letra, algo larguita, para que realizaran ese ejercicio. Pero en este caso voy a ocupar el nombre de dos de ustedes, que tenga, para empezar, de 5 letras. No sé quién me puede decir ahí en el chat de cuánto es el número de letras que tiene su nombre. Verifique ahí me lo escribe en el chat, si tiene 5 letras. Y vamos a empezar con ese. Y de ahí vamos con uno más larguito, que sería de 6, de 7,
hasta máximo 8. No sé si alguien me puede decir si Ale puede contar su nombre y cuántas letras tiene. Vamos a ver. 3, 6, 7, 8. ¿Alguien más? No sé, creo que Steven tiene 6. Steven tiene 6 letras. Vamos a ver, de ahí Daniel. Daniel tiene 2, 4, 6 también. Uh-huh. Osiris. Quiero cambiar algo porque con los de primer año cambié un poquito. Quiero ver, ahí escribieron algo. Vamos a ver. 7, 6. El de Camila, 6. Vaya, chévere. Si es así, entonces vamos a colocar el de Camila. Y después vamos a hacer el de Jessica. Sí, vamos a hacer dos rondas. La primera ronda sería el nombre de Camila. Profe. Hola, hola. Mire, entonces vamos a las letras de nuestro nombre, vamos a hacer lo que dice ahí. Sí, pero vamos a tomar de ejemplo el de Camila y el de Jessica, ¿sí? Y entonces vamos todos, incluyéndome a mí, vamos a hacer la rutina de deletrear el nombre de cada una. Va, digamos, por ejemplo, Camila empieza con la letra K, entonces vamos a hacer 10 pechadas, ahí, ¿sí? 10 pechadas, chévere. Hacemos 1, 2, 3, llegamos a 10. De ahí vamos con la A. Después de eso vamos a hacer 12 abdominales. Y entre cada una vamos a descansar 10 segundos. Después viene la M. De ahí estaríamos haciendo 12 abdominales otra vez. De ahí viene la I, que sería 12 abdominales otra vez. Y la L sería, digamos, ¿dónde está la L? 10 sentadillas. Y de por último terminamos otra vez con 12 abdominales. Miren qué bien, qué chivo salió el nombre de Camila para trabajar el six-pack. Muy bien. Bien, pero y después, esa sería la primera ronda. Y después hacemos la segunda ronda, que sería el nombre de Jessica, que serían de 7 letras, ¿sí? Y un poquito más. Muy bien. Ahora, primeramente vamos a hacer lo que es el calentamiento, ¿verdad? Vamos a hacer el calentamiento. Quítate, silla. Y espero que ya estén listos para poder realizar lo que es esta rutina, con su ropa cómoda, tenis también. Y los estaremos realizando. Ahora bien, siempre coloco lo que es música, ¿verdad? Para motivarnos, obviamente no puedo colocar música con copyright. Y así para que se escuche bien bonito, bien chévere, para que nos motive. Vamos a ver. Me avisan, porfa, si se escucha. Voy a compartir el sonido de mi computadora. Vamos a ver si se escucha. Admitir. Avísenme. Sí, profe, se oye. ¿Sí? Ah, chévere, muy bien. Entonces vamos a empezar haciendo el calentamiento, lubricación articular. Vamos a hacer un calentamiento bien, bien específico y así para que no tengamos lesiones después, ¿verdad? Pero trate de hacerlo a conciencia. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Va, chévere, chévere, chévere. Entonces, ayúdenme porfa siempre en mantener apagado su micrófono, su cámara, por cualquier cosa, ¿verdad? Perdón, yo me imagino que ahorita yo me veo solamente en el cuadro, ¿verdad? Me veo solamente yo. ¿Pregunta? Sí. Sí, sí, va, muy bien, muy bien. Sí. Vaya, vaya. Entonces, ahí siempre tengan la precaución y que no salga usted, ¿verdad? Porque recuerde que la clase siempre se sube a YouTube. Muy bien, ahora me voy a quitar el micrófono y empezamos a hacer los ejercicios de calentamiento. Voy a colocarlo acá y voy a poner mute acá, mientras aquí van entrando otras personas aquí. Eso, de poco a poco lo veis ajustando también lo que es la cámara, ¿sí? Para que no lo vaya a marear, lo voy a ir ajustando dependiendo del ejercicio que vaya a hacer, ¿sí? Vamos a empezar.
detalle. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Solo quiero cerrar esto acá. Muy bien, hicimos lo que es lubricación articular. Algunos más que todo quizás le haber tronado el cuello, los hombros o incluso la columna, pero es normal cuando se hace la lubricación articular. Por eso es importante realizarlo todos los días. Muy bien, ahora vamos a elevar el ritmo cardíaco un poquito más. Vamos a brincar, por eso les decía que tuvieran lo que es sus zapatos tenis listos para así amortiguar el impacto a la hora de hacer brincos, porque la manera para poder hacer actividad física aeróbica tendría que hacer así saltando, ¿sí? En casita, más que todo en casita. Si pudiéramos correr así al aire libre sería bien chido, pero aquí estamos en casita, ¿sí? Así que recuerde ponérselos y empezamos ahorita.
Muy bien. Ya se movió el chacalelo un poquito. Sí, ahí está. Muy bien. Se dan cerca ahí su vaso con agua o también una botellita, está bien. Sí, pueden tomar agua. Un poquito nada más. Un poquito. Ah, se me pidió la toallita para secarme el sudor. Y así quitarme el exceso, ¿sí? Y así no me vaya a molestar aquí en los ojos. Muy bien. Ahora, para que usted, usted ya vio prácticamente lo que es el alfabeto. Ay, ya me cansé, ya no coordino, ya. Ya vio el alfabeto. Entonces, vamos a empezar con el nombre de Camila. Vamos a empezar con el nombre de Camila. Ya algunos ya saben qué es lo que van a hacer. Y ya en la segunda ronda, que sería el nombre de Jessica, en la cual vamos a repetir la segunda ronda. Entre la primera y la segunda, obviamente, vamos a hacer un descanso un poquito más largo, ¿sí? Y después ustedes me avisan cómo les fue y todo eso. Muy bien. El primer nombre. La primera letra sería Camila. Y Camila empieza con K. Camila empieza con K. Y entonces vamos a empezar a hacer 10 pechadas. Pero vea, vamos a hacer una pechada distinta. Así que observe, por favor. Va a mantenerse acá acostado completamente. Manteniendo acá, acá el cuerpo, la parte inferior relajada. Coloque las manos así. Pero los codos que no estén así abiertos, sino que estén cerca del cuerpo. Y entonces usted va a empujar varias veces. Y tocar el suelo. Así, ¿eh? Sí, esas serían 10 pechadas. Y vamos a hacerla de manera básica para que aquellos que les cuesta un poco, así empiecen a dominarlo. Entonces empezamos con 10 pechadas. ¿Listos? En 3, 2, 1. Empezamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. 10 segundos. El siguiente nombre, letra es A. K. Vamos con 12 abdominales. Las abdominales lo va a hacer de esta manera. Ve acá, porfa. Rodillas flexionadas. Y entonces solamente se levanta aquí. Alcanzando las rodillas. ¿Listos? Empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 segundos. De ahí vamos con la letra M, que serían 12 abdominales otra vez, ¿sí? Vamos, listos. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Ya vas sintiendo. Muy bien. Vamos con la I. Serían 12 abdominales otra vez. Muy bien, vamos. Con ánimo. Vamos a ingresar aquí a otros compañeros. Ahí están. Y vamos con 12 pechados otra vez. Vamos. Listos. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 8, 9, 10, 11, 12, muy bien, 12. Ahí vamos con la letra L, 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 serían 10 sentadillas. Ahora vamos para arriba. Y empezamos acá en 3, 2, 1. Bajamos. 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 10. Muy bien, y la última sería la A. Camila, 12. Abdominales otra vez. Vamos. Abajo. Vamos en 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Muy bien. Excelente. Ahora ya terminamos la primera ronda. Ya hicimos la primera ronda. ¡Wow! Ya vean, ya se nota el trabajo. Ahí está, muy bien. Descansemos un minuto. Recupérese. Ya hicimos la primera ronda. Excelente. Tomamos un poquito de agua. Y bien. Recupérese ahorita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Están bien? ¿No han sufrido ningún? ¿Qué dicen? Estoy exhausto. Está exhausto, dice. Tengo problemas, profe. Mi hernia. Creo que ya no se volvió a abrir. Tenés una hernia, en serio. No, ahorita para el trabajo, bueno, por eso hicimos un calentamiento, pero vamos a hacerlo más tranquilo. Si lo sentís con bastante dificultad, entonces suspenderlo ahorita, suspenderlo. A mí también me pasó eso el año antepasado. No sé si se recordarán que estuve ausente un buen tiempo porque me operaron de la espalda por lo mismo, por una hernia. Pero lo mío ya era crónico. Ya discal. Era discal. ¿Sí? Hernia discal. Me quitaron la hernia. Me la quitaron, no tengo disco. Pero era necesaria la cirugía. Yo pensé que ya no iba a caminar, pero aquí estoy. Así que hacerlo despacio. Pero si de verdad se persiste el dolor, entonces ya no sigas. Suspendelo. Muy bien. Bye, bye. Chévere. Muy bien, ahorita, ya recuperado del minuto, vamos con el nombre de Jessica. ¿Sí? Tiene 7 letras. ¿Sí, verdad? 2, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Tiene 7. Empezaríamos con la letra J. La J serían 12 tijeras o 12 jumping jacks. Y de ahí completamos la E, que serían 20 segundos de seat wall. Ya les voy a explicar lo que es. Y así repetimos la S, porque doble S. Es 20 segundos de seat wall. ¡Oh! Ese sí va a estar cañón. Pero buen trabajo para piernas, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a ajustar acá la cámara otra vez. Yo creo que va más enfocado para el trabajo de piernas. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos con la J. ¿Y qué van a hacer? 12 tijeras o 12 jumping jacks. Esto acá, ¿eh? Va a ser 12. Muy bien. Listos. Vamos en 3, 2, 1, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. 10 segundos de descanso. Vamos con la letra E. Serían 20 segundos de seat wall. Vea. Observe, tiene que estar cerca de una pared. Bajar. Y estar aquí, ¿ve? Y esperar 20 segundos a sentir el trabajo de acá. ¿Sí? Trate de ir bajando y sostenerse en 20 segundos. Vamos, listos. En 3, 2, 1. Vamos, 20 segundos. Vamos con doble S, que serían otros 20 segundos de seat wall por 2, ¿sí? Muy bien, listos, otra vez. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos, 20 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. 10 segundos de descanso, después vamos a repetir la S, ¿sí? Otra vez 20 segundos de sidewalk, vamos. Listos, vamos, en 3, 2, 1, otra vez, vamos. 20. De descanso. Bien, ahora vamos con la I. Serían 12 abdominales. Vamos abajo. 12 abdominales. Abajo, abajo, abajo. Muy bien. Vamos en 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Muy bien. Vamos con la I, vamos con la C. 7 pechadas. 7 pechadas. Recuerde colocarse boca abajo. Vamos. Listos. En 3, 2, codo cerca del cuerpo. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, hasta me pasé, 10, me emocioné, hice 10, muy bien, y la última, la A, 12 abdominales otra vez, listos, vamos en 3, 2, 1, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminamos. Dos rondas completas de este alfabeto challenge. Estuvo bueno, estuvo bueno. Muy bien, vamos a regresar a la calma. Respirando despacio. Inhale. Y exhale. Otra vez, 3, 2, 1, respire. Y relaje. Muy bien. Eso, aplausos. Aplausos, aplausos. Ajá, a ver qué tal, qué me cuentan. ¿Cómo le fue? ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Ahí cuéntenme, porfa. Están vivos todavía, ¿verdad? ¿Sobrevivieron? ¿Todo está bien? Ahí pueden escribirlo ahí en el chat también. Huela, huela, vean, sudando a chorros, y me faltan dos clases más igual, va, muy bien chicos, espero que estén bien, todo bien, dice Camila, gracias a Camila y a Jessica por prestarnos su nombre, para deletrear, utilizando su nombre para el alfabeto, así para poder hacer ejercicios de actividad, que esto está muy, muy buenísimo, vamos a tratar de mantenerlo así, esta dinámica, porque es mucho más fácil y la puedo ir variando incluso. Ya si alguien tiene alguna sugerencia y algún ejercicio que quisiera que lo practicáramos todos, estará muy bien. Y eso que no nos ha salido el burpee. El burpee solamente sale dos veces acá. Si alguien me dice, profe, ponga más variantes de burpee ahí, pues se las vamos poniendo. Ahí las sugerencias están abiertas, ¿sí? Muy bien, chicos, y hemos terminado por el día de ahora. Gracias de verdad por su paciencia, por su presencia también. Pasen un bonito día miércoles. Buen provecho si van a desayunar ahorita. Ya les va a servir para recuperarse en este momento de ejercicio. Tomen suficiente agua, descansen. Coman bien, porfa, también. Coman bien. Y nos vemos para la próxima clase. Se me cuidan mucho. Adiós. Adiós, profe. Bye, bye.